decimocuarto y último domingo del tiempo ordinario. Comencemos la celebración con el canto de entrada. Pongámonos de pie y celebremos que Jesucristo es nuestro Rey. ¡Viva Cristo Rey! Gracias por todo lo que Jesús nos
Pedimos también por los que están impartiendo y participando en el encuentro de Dios aquí en nuestra comunidad parroquial. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Divina Madre, por medio del universo, concede el mismo que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te haga de la vida. Oh nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Cuando Jesús se identificó a sí mismo como el buen pastor, es posible que sus discípulos se acordaron del pasaje de Ezequiel que escucharemos hoy. El profeta Ezequiel anima a su pueblo en los momentos más tristes de su historia, con palabras esperanzadoras, presentándoles a Dios como un pastor bueno que apacienta sus ovejas.
Las palabras de Dios son reconfortantes al principio, velando tiernamente por sus ovejas. Pero al final, Dios hace juicio y destruirá a algunas de las ovejas. Escuchemos atentamente. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y me haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robustezaré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabros. Palabra de Dios. Cuando Dios lo será todo para todos. Escuchemos este mensaje.
palabras del apóstol San Pablo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al Padre será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te esperamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey le dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a la izquierda: apártate.
es que ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos sangriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Querida familia, el año litúrgico se cierra hoy con los testimonios de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. La institución de esta fiesta es relativamente moderna. La proclamó el Papa Pío XI al finalizar el año santo en el año de 1925. El origen último de la fiesta es, sin embargo, muy lejano. Se remonta al viejo Cristo, quien a la pregunta de Pilato, que si es en verdad el que era rey, respondió Jesús: tú lo has dicho, soy rey. Aunque se apresuró a decir que su reino no es de este mundo. La parábola del juicio que hemos escuchado de este juicio final es en realidad una descripción grandiosa del veredicto final sobre la historia humana. No es fácil reconstruir el relato original de Jesús, pero la escena nos permite captar la revolución que ha introducido en la orientación del mundo. Ahí están presentes gente de todas las razas y pueblos, de todas las culturas y religiones. Se va a escuchar la última palabra que lo esclarecerá todo. Dos grupos van surgiendo de aquella muchedumbre. Unos son llamados a recibir la bendición de Dios. Son los que se han encargado de vivir con compasión hacia los necesitados. Otros son invitados a apartarse. Han vivido indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Lo que va a decidir la suerte final no es la religión en la que uno ha vivido ni la fe ni ha confesado durante su vida. Cuando estemos ante el Señor, no nos va a preguntar: oiga, ¿cuántas misas fuiste? No, para nada. Lo decisivo es vivir en compasión, ayudando a quien sufre y necesita nuestra ayuda. Lo que se hace a gentes hambrientas, inmigrantes indefensos, enfermos desvalidos, encarcelados, olvidados, por todos se les está haciendo al mismo Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo. La religión más agradable al Creador es la ayuda al que sufre. Esta es la verdadera religión. Estar en comunión con el necesitado. Familia, en la escena evangélica no se pronuncian grandes palabras como justicia, solidaridad o democracia, ¿no? Son las cosas. Sino hay ayuda real a los que sufren. Jesús habla de comida, Jesús habla de ropa, Jesús habla de dar de beber, Jesús habla de un techo para guarecerse. No se habla tampoco de la palabra amor,
Jesús le resulta un lenguaje demasiado abstracto. No lo usó prácticamente nunca esta palabra amar. Aquí se habla de cosas más concretas, como de dar de comer, vestir, hospedar, visitar, acudir. Hechos puntuales, hechos concretos, que ustedes y yo podemos hacer en cualquier momento. En el atardecer de nuestra vida, no se nos examinará del amor, no. Se nos preguntará qué hemos hecho en concreto ante las personas necesitadas que se cruzaron en nuestro camino. A mí no me han preguntado a Padrecito a cuántas personas confesó, ¿no? Para nada. Oiga, Padrecito Carlos, ¿cuántas veces usted se llevó? Menos. Me va a preguntar si vivió con él para el viento, si visité al enfermo, si visité al que estaba encarcelado, si le di una chamarra que estaba aguantando frío. Hay una pregunta que nos va a hacer a todos. Ese va a ser el examen. Así es que este es el grito de Jesús a toda la humanidad. Ocúpense de los que sufren. Cuida a los pequeños. Ese es el grito de Jesús que nos hace diarios. Y hoy en día, ante las guerras, la comunidad es contra severa, la comunidad internacional, el mundo. Vemos cómo hay genocidios en las guerras, muriendo familias inocentes. Y la comunidad internacional calladitos. Cuando tendríamos que levantarnos todos a decir: necesitamos proteger a los indefensos, a los que están muriendo sin tener nada. Un riesgo. Tiene familia. En ninguna parte se construirá la vida tal como quiere Dios si no es liberando a las gentes del sufrimiento. Liberándolas del sufrimiento. Y hoy muchas de nuestras familias sufren de diferente manera. O ninguna religión será bendecida por él si no se genera compasión hacia los últimos, hacia los pequeños, hacia los desamparados. Que el Señor nos haga ver y reflexionar cómo va mi vida en relación a esa invitación que me hace. Y es muy personal. También puede ser una invitación comunitaria. Y hace una comunidad por los que ahorita pasan y están preguntando a nosotros. Que el Señor nos ayude pues en esta fiesta de Jesús, Rey del Universo, y Él es el Rey, y debemos de atender siempre en la persona del necesitado. Decimos juntos: creo en solo Dios. Thank you.
querida familia, dirijámonos, llenos de confianza, y pidamos, suplicando a Cristo, supremo Señor de la vida y de la muerte, que reine todas las criaturas del cielo y de la tierra. Después de cada bendición, y hemos respondido, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que nunca nos cansemos ni nos desanimemos al dar de comer al hambriento, hospedar al forastero, vestir al desnudo, atender a los enfermos y visitar a los presos, roguemos al Señor. Por los líderes de las naciones, para que reconozcan la dignidad de cada persona y consecuentemente tengan en cuenta a los que viven en las periferias de la sociedad y a los que más necesitan asistencia, roguemos al Señor. Por una transformación de nuestra sociedad en donde la misericordia, la compasión, la generosidad y la bondad sean el fundamento firme de nuestros valores, roguemos al Señor. Por el respeto a toda la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Por todos los de nuestro rebaño que están enfermos, heridos, perdidos o alejados, para que descubran la gracia de nuestro Dios amoroso e indulgente, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que reconozcamos a Jesucristo como Rey de nuestras vidas y nuestros corazones, roguemos al Señor. Por todo aquello que ha quedado sin palabras en el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que para edificar tu reino en medio de los cambios y dificultades de la historia, has constituido a tu Hijo único y pastor universal de todos los hombres y mujeres, escucha nuestras oraciones y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Te suplicamos humildemente que el grupo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumada el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregada a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la verdad, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con todos los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar y lindo de desde nuestra familia, este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya oración quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido en el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, ponemos en Cristo nuestro cuerpo y nuestro Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus gentiles, con María, Madre de Dios y Madre nuestra, tu esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José de Arzada, Santa Teresita, Santa Lucía y todos los santos, por tu intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia que reviene en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Robert, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos, religiosas, religiosos, misioneras, misioneros, y a todo el pueblo de Dios. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas de tiempo, y cuantos murieron en tu amistad, recibidos en tu reino, donde esperamos los santos los tiempos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor Cristo, que concedes al mundo todo lo que tienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Quería familia con las palabras que nos enseñó Jesús criado.
sábado 2 de diciembre de 8 de la mañana a mediodía en el Salón San Juan Diego. Es entrada libre, solo se les pide que traigan su rico desayuno. No dejen de vivir esta bonita experiencia. Nuestro servicio penitencial de Adviento será el jueves 14 de diciembre aquí en nuestra parroquia a las 6 de la tarde. Ya tenemos velas de Adviento disponibles en la oficina parroquial. Si quieres solo las velas, son $10 y el set completo cuesta $20. Aún nos quedan pizales bilingües permanentes a $30 de venta en la oficina parroquial. Estimados parroquianos, seguimos solicitando donaciones de premios para nuestros juegos de la kermés, que se llevará a cabo el día domingo 10 de diciembre. De todo poco, por favor, entregarlos en la oficina parroquial. A los que aún no han participado donando algo para la kermés, aún nos quedan sobres que podrán adquirir a la salida de la mesa. Gracias a todos los que nos han apoyado durante las últimas actividades y eventos que hemos tenido. Nuestra kermés será el 10 de diciembre. Los invitamos a divertirse y habrá muchas, muchas sorpresas. Si no recibió boletos por la rifa guadalupana y le gustaría recibirlos, por favor, llame a la oficina parroquial. Nuestra peregrinación será del día 3 de diciembre al 11 de diciembre. Favor de checar el boletín para ver todas las celebraciones que tendremos para festejar a Nuestra Señora de Guadalupe. Y visita nuestro Santísimo Sacramento será este viernes 1 de diciembre a las 11:30 de la mañana y la misa a las 7 de la tarde. Y también tenemos un anuncio más. Buenos días, hermanos. Les estamos haciendo una atenta invitación para el próximo martes, nuestra misa mensual de renovación a nivel Valle Imperial, para que todos están cordialmente invitados y va a ser una misa de sanación, así que todos pueden traer a sus enfermos porque el Padre que va a dar esta misa va a orar por ellos. Todos están invitados, muchas gracias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo.
Thank you.